correr de los años se nos acorta la vida. Son muchas las perdidas y muchos los desengaños. No ha de ser muy extraño que algunas fueron ganadas y otras tantas empatadas. Y entre ganar y perder, el hilo del carretel va cortando su tirada. Mis queridos amigos, el gusto y el placer de saludarlos y darles la bienvenida a una nueva edición de Entre Amigos. Hace 14 años arrancábamos con este sueño de hacer televisión. Hace 14 años comenzaba a trazarse el sueño de lo que uno pretende, de avivar las llamas, las brasas, de mantener encendido el fogón de lo que tiene que ver con lo nuestro, con lo tradicional. Y 14 años después podemos decir que muchas cosas se han ido perdiendo, pero que bueno, gracias a Dios no todo está perdido, porque gracias a Dios tenemos esta posibilidad de poder llegar a los televidentes, porque bueno, gracias a Dios podemos de alguna manera encontrar en el campo y en algunos lugares algunos paisanos que todavía mantienen las costumbres, que todavía mantienen esa llama, ese fogón encendido. Así que así estamos comenzando esta edición de Entre Amigos y en este caso vamos a compartir con ustedes una linda charla que hemos tenido con un paisano muy querido y muy reconocido, no solamente aquí en Rosario del Tala, sino en gran parte de la provincia de Entre Ríos, y un paisano que también en su caballo ha llevado el mensaje a otros lugares como Corrientes, allí a compartir con el padre Julián Cini, bueno, tantas vivencias que tiene para contarnos, y realmente nosotros vamos a hacer en este caso un resumen de esta linda charla que hemos tenido, o por lo menos en el día de hoy compartir parte de lo lindo que tiene que ver con el paisano que se afincó en un lugar, que echó sus raíces y que se quedó en el pago, que se quedó aquí, en este lugar, para compartir las historias, las vivencias. Así comenzamos Entre Amigos. El Cuchi Sánchez, un gran paisano de aquí de Rosario del Tala, un amigo, nos cuenta sus vivencias, nos cuenta cómo es su vida aquí en el campo. Con la agilidad un paisano en el suelo lo apretó, de la esquina lo montó el jinete Piedra Buena. Aquella qué hermosa escena que vivimos, la ocasión, cerquita de Villaguay, allá la estancia, el rincón. Bien, ustedes están viendo en imágenes el árbol que nos identifica como ciudad, el Tala. Lo que es el capricho de la naturaleza, decía Cuchi, ¿no? ¿Cuántos años de este Tala? Y hoy verlo así, seco, con algunos nidos que han dejado los pájaros, ¿no? ¿Cuántos años el árbol es? ¿Te acordás? No muchos. El Tala no es un árbol de muchísima vida. ¿Cuánta vida tienes? Eso está bueno, hablar un poco de la vida de los árboles. En ese tema no podría especificarte justamente que cuántos años puede llegar. Pero sí, estos son talas bastante nuevos. Todos estos talas que están acá alrededor, todos estos que van acá, todos esta hilera, todo esto. Bien. Son después. El tala más viejo. Cubre hoy de galpón, de unas herramientas agrícolas que... Sí, es uno que empezamos a ver allá a lo lejos. Claro, exactamente. Es el tala que está más atrás del que estás enfocando. Ese es el tala más viejo que hay acá en la zona. Después los otros, podría decirte que son todos talas nuevos, porque, como te decía hoy, y yo va a ser 40 años que estoy acá, y estos árboles cuando yo vine eran muy chiquitos. El tala más viejo es el que vas a enfocar, justamente el que vas a enfocar ahora,
que dónde están esas herramientas de trabajo de unos amigos. Cuchi, ¿sí está la más viejo? Recién decías, 40 años que estoy acá. Con el paso del tiempo, y seguramente cuando haces esto de caminar, de ir a buscar un caballo para ensillar, de ir a controlar las ovejas que están allá, ¿cómo resumís estos 40 años de vida en el campo? Digo, hay que conservarse, ¿no? Con el transcurso del paso del tiempo, y hace un rato hablábamos de las tecnologías, y miraba recién, mientras estábamos mirando hacia allá, cómo se paran las ovejas. Se nota que ya te conocen, por otra parte, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Si yo les pego un grito, un chillido, se van a entrar a amontonar. Vas a ver vos que sí. Lo que es, ¿no? ¿Cuántas ovejas en total acá? Habrá 70. ¿Y cómo hace el animal para entender, o cómo es esa comunicación para que, bueno, prácticamente hay una que tiene un cencerro y esa por ahí es la que maneja toda la tropa, por decir de alguna manera, o cómo es concretamente, Cuchi, esto? Y es como las tropillas de yeguarizo. Siempre se elige... las tropillas se elige la madrina, que es la que sabe amadrinar. En estos casos las personas saben amadrinar gente, ¿viste? Viste que hay gente que convoca, a veces vos armás una fiesta y no va nadie. Exactamente. Y en una oportunidad hay otras personas que arman fiesta y convocan a muchísima gente. Es porque tienen poder de atracción, ¿no es cierto? Y bueno, y en la majada, bueno, uno... es muy un poco difícil de explicarlo, de que cómo es el tema, pero sí, siempre uno elige el puntero o la puntera de la majada. Esa oveja sirve para madrina, y bueno, en este caso uno, a través del tiempo que lo va aprendiendo uno, que nadie te lo enseña, los libros no lo escriben, entonces, bueno, entonces elige uno la majada. Entonces, esa es la que uno, cuando uno pega una lista se viene, y a través del cencerro se vienen las demás. Y bueno, es como en los yeguarizos lo mismo, viste, vos habrás visto en algunas fiestas que presentan madrinas. Sí. Cuchi, ¿cómo es un día tuyo aquí en el campo, el día a día? Para mí normal, para la gente de la ciudad, para mí normal, puede ser de atender sus animales desde muy temprano. ¿A qué hora arrancás, por ejemplo? Depende de las épocas. Hoy día a las 6 de la mañana está oscuro, así que tenés que arrancar más tarde. Pero bueno, cuando uno era peón de campo, cuando era mencho, digamos, realmente mencho, y yo toda la vida fui mencho de estancia o de lo que sea, que algunos dicen que es denigrante el mencho. No. El mencho para mí es una palabra... es real, del hombre de campo, el que supo ser mencho y buen mencho. Es una cosa es ser empleado nada más, el que no tenga responsabilidad o cosas, pero el buen mencho de estancia es otra cosa. Mi padre lo fue y yo también. Vos fijate, porque yo me jubilé de mencho, de mencho, no de peón, de mencho, de mencho, de mencho, ¿viste? Porque hacer toditas las tareas rurales que hubiera que hacer, desde cortar espinas, desde estibar algunas bolsas, en algunas oportunidades hacer tolvero, en algunas oportunidades agarrar un trator y tener que tener un grano de semillas, cosa que nunca me gustó porque no nací para los fierros. Pero sí lo tuve que hacer y lo hice con muchísima responsabilidad.
El trabajo mío toda la vida fue el campo, la vaca, el caballo, la oveja, no, lo que sea, trabajo de campo. Alambrar, plantar un palo, barreñar, hasta sacar madera. Bueno, cosas. Cuando el patrón manda, el patrón manda, ¿no? Esto es. El patrón manda, sí, bueno, pero vos fíjate una cosa, que los tiempos han cambiado muchísimo, porque nosotros toda la vida que fuimos peones de campo, vivíamos en el campo. Y yo no quiero chocar con la juventud hoy en día, uh-huh. Pero bueno, pero hoy es muy difícil llevar gente joven a que trabaje en el campo, y menos que viva en el campo. Pero claro, hay un montón de circunstancias que tienen muchísima razón. Pues sabe que el último sueldo que hay en la Argentina es el del peón de campo. El último sueldo. Y si nos referimos al jubilado, el jubilado que se jubila como peón rural es la mínima, ¿viste? Y bueno, cuando uno sabe que trabajando en el campo se trabajaba de sol a sol, en tiempo de verano vos trabajabas 14 horas, ¿viste? Y a veces hasta más tarde, y bueno, y a veces en algunos lugares el tipo que trabajaba, que andaba arriba de un tractor, trabajaba 14, 15 horas. Y que nunca las reconocieron, ¿viste? Vengo de un tiempo lejano de guerras y de pesares. Me trajeron hace añares unos gringos luchadores. Acompañé a los cantores en muchas amanecidas. Vivo alegrando la vida del pueblo chamamecero. Debajo de algún alero sosteniendo cual horcón. Él es el sostén del rancho y yo el de la tradición. Soy el sonido del monte y el silbido de algún peón. Convivo con nuestra gente, soy el humilde acordeón. Bien, mis queridos amigos, seguimos disfrutando de nuestro programa, de esta nueva edición de Entre Amigos, y vamos a seguir con lo nuestro. Ustedes saben que durante años, y ya por supuesto está escrito en los libros, la tradición de la yerra siempre fue marcar con el hierro caliente los animales, y así esto siempre fue de alguna manera para que los amigos se junten a disfrutar de la pialada y de tantas cosas lindas que tienen que ver con esto. Son pocas las estancias, son pocos los lugares que han quedado con esta tradición. Pero afortunadamente, aquí en el departamento Tala, aquí muy cerca de nuestra ciudad, en algunos lugares ya esa tradición todavía se conserva. Así que allí los gauchos se juntan, disfrutan de unas buenas empanadas, de un rico asado, la pialada, el compartir con el gaucho vecino, ¿sí? La idea es realmente pasarlo familiar de la mejor forma, ¿no? Y familiarmente hablando. Así que nosotros nos vamos a ir hasta allí, hasta lo que es la Estancia de la América, un lugar muy tradicional aquí en el departamento Tala, y que bueno, a través de los años esta tradición se conserva. Con ustedes vamos a presentar lo que es, seguramente muchos
no conocen de la yerra, las nuevas generaciones no conocen, le decís la palabra yerra y seguramente no saben de qué estamos hablando. Para las nuevas generaciones esto es la yerra, y para los amigos que allí estuvieron y para que los que están en su casa y gustan de esto, también para que lo disfruten. Fuera.
Bien, mis queridos amigos, nosotros seguimos disfrutando de esta edición de Entre Amigos y ya nos estamos metiendo en la última parte de nuestro programa del día de hoy. Varias cosas hemos ido compartiendo con ustedes. Y ustedes saben que las peñas tradicionalistas, la noche de peñas, es aquello que desde hace muchísimos años es donde en un escenario comienzan a dar sus primeros pasos los artistas que después resurgen y que han, a lo largo de la historia de nuestro folclore y de lo que tiene que ver con lo tradicional, la peña gaucha siempre fue un encuentro para ir a despuntar el vicio con la guitarra, con cantar y con bailar. En algunos lugares de la provincia de Entre Ríos, como Paraje Tres de Esquina, allí en muy cercanías de las cuevas de nuestra provincia de Entre Ríos, la costa del Paraná, sin duda sé que mantienen esta tradición. Y por supuesto, hasta allí viajamos con nuestras cámaras, hasta allí estuvimos y compartimos una hermosa noche, una hermosa velada de música, de folclore, de baile y de lo tradicional. A continuación, noche de peñas, noche de folclore en otro punto de la provincia de Entre Ríos con nuestras cámaras. Espérense, espérense.
pisamos el tino allá donde estaba, ¿no? No sé por qué. We'll be right back.
Yeah.
Thank you.
Gracias.
Thank you.
Alas de Aymara. Ellos son de Nogoyá y nacen con la necesidad de darle una identidad a un grupo de chicos que se fue formando poco a poco con alumnos de la Escuela 92 Enrique Pestalozzi, al pasar a ser Escuela Nina, donde se comienza a dictar un taller de danzas folclóricas por el profesor Román García, que en julio del año 2013, cuando este grupo fue creado y otorgado el nombre Alas de Aymara, dándose a conocer al público en noviembre de 2014. Recordamos, el profesor fue uno de los participantes, que es Jesús María, junto a Macarena Febre, junto a Silvia Soledad Salinas, y que pudimos ver cuando danzaban en Jesús María. Hoy en día cuenta con bailarines de todas las edades, niños, jóvenes y adultos. En esta oportunidad, decíamos, los niños nos dejaban una chacarera simple, un gato estilizado, y ahora vamos por una arruguita, ¿puede ser? Gato estilizado. Otro gato estilizado. Bien, nos vemos. Thank you.
Mis queridos amigos, esperemos que hayan disfrutado de esta nueva edición, ¿sí?, de este encuentro que tenemos semanalmente, donde recorremos nuestra ciudad, donde recorremos el departamento, donde recorremos la provincia, donde como hace 14 años cuando iniciábamos con este sueño de estar en televisión, de llevarles a ustedes lo nuestro y llevarlo desde el lugar autóctono, desde el campo, desde el lugar donde allí no dejamos que se apague el fogón, que no se apaguen las brasas, que no se apague la llama de lo nuestro, de lo tradicional. Como siempre, el agradecimiento a los queridos amigos que nos invitan a participar, que nos hacen, de alguna manera, nos convidan a compartir con lo que es muy tradicional, con lo que conservan, y también de algunas cosas que han resurgido, como las peñas y tantas otras cosas que tienen que ver con lo nuestro. Así que esperemos que hayan disfrutado y nos vamos a volver a reencontrar, como siempre, si Dios quiere, solo si Dios quiere, como le digo siempre, la semana próxima. Próxima, entre amigos y por la pantalla de Canal 5. Hasta la vuelta. Años se nos acorta la vida, son muchas las perdidas y muchos los desengaños. No ha de ser muy extraño que algunas fueron ganadas y otras tantas empatadas. Y entre ganar y perder, el hilo del carretel va cortando su tirada.